semana qué celebramos? Semana Santa, excelente. Y en Semana Santa, ¿qué recordamos? A Dios, a nuestro Padre Dios, a su Hijo Jesús. ¿Y qué pasó con Jesús? Murió, ¿no es cierto? Murió por nosotros. ¿Y en dónde murió? Muy bien, en la cruz. La Semana Santa es la conmemoración anual cristiana de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Comienza el Domingo de Ramos y finaliza con el Domingo de Resurrección. ¿Quién ha ido a misa el día de ayer? ¿Y qué hemos celebrado ayer? El Domingo de Ramos. Muy bien. El día de hoy, los estudiantes de 2 y 3 añitos del nivel inicial se hacen presente con la dramatización del Domingo de Ramos, día en el que se recuerda la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, rodeado de una gran multitud de gente. Vamos a observar en completo silencio la representación que con mucho cariño ha sido preparada por las profesoras y sus compañeritos. ¿Ok? ¿Ustedes quieren ver esta dramatización? Muy bien, entonces tenemos que estar en silencio para ver qué sucedió ese Domingo de Ramos tan especial que fue el inicio de nuestra Semana Santa, ¿ok? Un aplauso para sus amiguitos de 2 y 3 años. ¡Fuerte, que los escuchen! Era la época de la Pascua. La ciudad de Jerusalén estaba llena de gente. Jesús y sus discípulos llegaban a esta ciudad. Cuando llegaron al Monte de los Olivos, un lugar con vista a Jerusalén, Jesús les dijo: «Os tengo que decir una cosa acá. En Jerusalén me apresarán y me matarán. Pero después de 3 días, Dios me resucitará de la muerte». Los discípulos se preguntaban entre sí, ¿qué quería decir Jesús con esto? Y se quedaron pensando. Luego Jesús les dijo a los 2 de sus discípulos: «Vayan al pueblo vecino, allá encontrarán un burrito, tráiganlo, lo necesitaré». Ellos encontraron al burrito. Le pusieron sus mantos sobre el lomo del animal y lo llevaron hasta donde estaba Jesús. Jesús montó el burro y entró en Jerusalén. Mucha gente recordó sus milagros y se unió a él. Echaron sus mantos y ramas de palma sobre el camino para honrarle. Ellos esperaban que Jesús fuera el Salvador prometido de Dios. Entonces gritaban: «¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! ¡Más fuerte! ¡Viva Jesús! Bien, aplausos para Jesús, viva Jesús. Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor. Viva Jesús. Viva Jesús. ¡Viva!
Jerusalén. Vamos, un aplauso para Jesús. ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! ¡Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Viva Jesús! Un aplauso fuerte para Jesús. Por su participación. Agradecemos de manera especial a las tutoras y docentes auxiliares de 2 y 3 añitos por su colaboración. Muchas gracias.